¿Culparías a tu esposa por haberle sido infiel? No, en ningún momento, porque yo creo que uno hace lo que... Uno lo hace porque quiere, no es como que alguien te obligue ni nada, ni mucho menos. Pues de alguna manera sí, yo creo que ambos tendríamos cierta culpa, ¿no? Porque pues yo, a lo mejor por descuidos, por lo que quieras, por no darle la atención que necesita, y ella pues también, porque pues en vez de decirme lo que es, lo ocultó, ¿no? Bueno, pues la envidia de mi amiga me acabó. Yo digo que no debemos darles ese poder de pronto a personas que pues no tienen vida, como digo yo, y pues no, como que no les gusta ver felices a los demás. Al menos a mí me gusta mucho ver feliz a la gente, ¿no? ¿A ti no? ¿A ti más? Claro. Porque a lo que te vas a dedicar, obviamente vas a... Son como una especie de terapeutas, las culturas de belleza, ¿no? Entre que la peina, escucha. O entre que hace la uña, también. Y cosas así, ¿verdad? Sí, yo tengo una yo buenísima sí que va a mi casa y se llama Susi. No, bueno. Sí, pues, no, le tenemos que hacer de psicólogos y todo. ¿Ves? Entonces tienes que estar súper firme en muchas cosas. Pregúntale cuántas veces le has llevado con gente que le pide que la maquille. ¿Cuántas veces te ha llevado, mi amor? Es que yo no entiendo por qué ahora demuestras que tienes tanto interés. Algo que yo quiero dejar aquí muy claro es que no me están metiendo ni ideas. Yo simplemente estoy siguiendo mis sueños. No, y yo me voy a juntar con las personas que los apoyen. Ajá. Mi mamá, por desgracia, nunca se interesó en ver cómo era mi trabajo realmente. Y por eso ella es tan necia y necia de que estudie Derecho. Pero yo creo que si te hubieras interesado por lo menos una vez y hubieras visto mi trabajo, tal vez me hubieras dado amor, la oportunidad de hacer las cosas. He visto así tu trabajo, amor. Y lo sabes. Si llegaras a un acuerdo con tu mamá, es decir, que tu mamá diga, todas las mamás también nos equivocamos, ¿okay? ¿Ok? Y en algún momento sí queremos que nuestros hijos sean algo, y a mí me parece un perdón, pero equivocado, Maricruz, tenemos que dejar que los hijos demuestren sus propios talentos y brillan por sí mismos, ¿ok? Nada de que, ay, es que yo quise ser licenciada. Ay, que sea mi hijo licenciado. No, espérame, que muestre su verdadera vocación y dale chance y tenle confianza. Si ella te confiara y si ella te apoyara en este sueño, ¿considerarías regresar a tu casa y tener una buena relación con tu mamá? Porque si yo fuera tú y si realmente lo que quiero, lo que amo es hacer estilismo y ser cosmetólogo, como quieras, ayúdate con realmente estudios que valgan la pena. O sea, claro. Sí, todavía más fuerte. Después de ahí, pues ya pones el negocio que quieras y demás. Pero a ver, porque Rocío, no está fácil Rocío, ahora, sí, ¿eh? Yo lo escúchame, sé. Escúchame, mi amor. Dime si es buena gente una persona que le dice, ¿para qué terminas la prepa? Yo nunca dijo eso. Nunca se lo dijo. Sí, ser. Elsa. Para Elsa que se puedas lo dijo. Pintar, puedes poner tu estética, mamá, es más que suficiente. Con eso sales sí, adelante. ¿A les pareció? ¿No son buenas personas no. lo que le hicieron a Elsa? Dime que lo que les hicieron a Elsa no está bien tampoco. Mariluz, está Mariluz. Bien que te diga que o sea, no te aconsejó, la verdad, la neta. Sí, sí. Es que a mí no me parece justo que nos estén haciendo pelear, ajá. Cuando claramente no, la postura no de que mi te papá pelees. No es un santo. No, yo no te quiero... A ver, señora, para que no existe una infidelidad, ¿tienes novio? No. Ok, pero ya tienes 18. Sí. Podemos hablar, ¿cierto? Y no nos vamos a espantar, ni vamos a faltarnos al respeto. ¿Cierto? ¿Cierto? O sea, no te falto al respeto si hablamos de sexo. Para que una relación sexual se lleve a cabo, ¿qué se necesita? Sí, no, de dos personas. Claro, pero es que Elsa siempre ha tenido sentimientos por mi papá, eso es cierto. Pero él sabiendo eso y luego dice que quiere a mi mamá, pero aún así se mete con Elsa, juega con las dos. Yo no entiendo qué está pasando por su mente. ¿Quién juega con las dos? Mi papá, claramente. O sea, Elsa no tuvo nada que ver aquí. Ella tenía sentimientos por él, eso es cierto. Siempre. No está bien lo que hizo. ¿Sentimientos o deseos? Son cosas diferentes. Pero hasta si donde yo tengo entendido son sentimientos. Y sinceramente... No, eso no es cierto. Eso yo sé no que lo mamá, que hizo mamá, Elsa no está mamá, bien, por favor. Pero ella siempre no nos ha apoyado. No yo no entiendo por qué tenemos que pelear entre nosotras ahorita. A ver, cuando... no se no. trata de pelear, no la agobies, ojo, se no trata la agobies, de aclarar y de conciliar. Desde mi humilde punto de vista, eres una jovencita que no debería de estar fuera de su casa. Exacto. Cuando pero la tiene. Un hogar, pero tiene o sea, un hogar, cuando realmente no, tienes familia. A tu mamá. Su hogar, no, no, tu hogar. Estás equivocada. A ver, te voy a decir lo que dicen los norteamericanos. Dicen, hogar es donde mamá vive. Exacto.
Estoy yo. Tiene una familia. Tú no eres su mamá. ¿No? Exactamente. Pero y tu mamá me vive. Más como mi mamá. Pero mi mamá, soy mejor que tú. Okay. Que siempre te apoyo. Yo lo único que quiero es que Marilú se regrese con su mamá. Claro. No con ella. Yo lo que quiero es que Marilú viva en un entorno sano, que se desarrolle sanamente, con ella. Que siga sus estudios, cuando menos hasta la prepa. Con ella. Le brinques a una carrera padrísima. Y mira, es más, bueno, no es manipulación, pero sí es un ofrecimiento. Si esto termina bien, hasta te ando consiguiendo ahí un cursito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Diana? ¿Dónde estás, Diana? Nunca quiere dar la cara, ¿ok? Va a ser bien difícil que dé la cara. A ver, ahí está. ¡Ay, mírala! ¿Vas a cantar una? ¿Cuántos años tienes conmigo? ¿18? ¿18 años tienes conmigo? 23. 23 años siendo mi maquillista personal. Ah, no, tu maquillista menos. 18 más o menos, ¿no? 23 de maquillista. Sí. Ok. La señora ha estado en telenovelas, ha sido maquillista de grandes estrellas y ahora es maquillista de su servidora personal, ¿ok? Que no me considero ninguna estrella, soy una mortal común y corriente. La mejor maquillista que yo considero que existe en este país, te comprometo que le des un cursito. Gracias. Ella me maquilla, ¿eh? Todos los benditos días es como mi Duvalín. ¿Ves, ¿verdad? Amor? Es lo que siempre. Pero es de mi color. Yo te lo dije. No la cambio por nada. Ahí lo voy a mezclar. Son cosas bueno, que te mereces, vamos a conocer. ¿Qué? Por favor. ¿Qué? Que Marilú se regrese con su mamá. Espero no en Dios. Con ella. Espero. Con ella, por favor, no. Mi amor. Espero con que ella sí, no. Pero primero yo tengo que confiar en la inteligencia de Marilú. Es muy inteligente. Y mi obligación es respetarla como ser individual que es, sí, como entonces, dice la ley también. Invalidas. Necesito conocer invalidas a tu mamá. Porque tú estás loca. ¿Lista? ¿Cuánto tiempo tiene que no lo ve? Pues me ha estado buscando, realmente me ha estado buscando, pero yo trato de mantenerme alejada de él. ¿Y de a tu mamá hace cuánto que no la veías? Pues los 2 meses que llevo viviendo. ¿No la veías para nada? No quiere. ¿Ni hablar ella con ella? No, ¿ni hablar con ella? Yo la he ido. ¿Es en serio? Yo la dejaba, por favor. Yo la dejaba a buscar y ella me cierra la puerta. Sí. Sí, ella no me cierra la puerta. Oye, te digo no, algo. No, de ninguna manera. Mi mamá trascendió hace 1 año y medio. A los 97, casi 98 años de edad. Todos los domingos hacíamos un Zoom. Y las dos llorábamos amargamente porque era tan chillona como su servidora. ¿No sabes cómo la extraño? Yo sé, pero realmente ¿tú nunca... ¿Tú que la tienes? Es que yo nunca sentí realmente ese vínculo con mi mamá. Desde los 6 años, Elsa ha estado más presente que mi propia mamá. Pero entonces hay que mucho que trabajar. Porque si tú no trabajas ese vínculo con tu mamá, el día de mañana que te cases... Puede pasar algo y ahorita sí te lo va a comentar Nora. Vamos a conocer a Fernando, público, por favor. Adelante. Ahí te habla. La única culpable de que nuestro matrimonio fracasara fue Maricruz. Por su negocio y por su trabajo me descuidó a mí y a mis hijas. Yo nunca he estado de acuerdo con Maricruz en la amistad que tenía con Elsa. Me pareció una mujer muy problemática. Además, se aferraba a meterla a mi casa. Yo deseo recuperar a mi familia. Deseo recuperar a mi familia. No, pues, ¿cuál, verdad? ¿Ya no hay? Tranquila, a ver, Fernando, hija, bienvenido. Hola, Rocío, buenas tardes. Bienvenido. ¿Cuál familia? ¿Cuál familia? ¿Cuál familia que tú terminaste? Pues sí, la tenía una familia. Tenía. ¿Y qué pasó ahí? ¿A quién extraña? ¿A Elsa o a Maricruz? No, a Maricruz y a mí, a Marilo. ¿Y no, a la más chiquita? Tiene 10 años, pero pues he platicado ¿qué? Con ella. ¿No, pero... ¿no le extraña? Sí, sí, también, claro, por supuesto. Digo claro, yo que por edad sí, no sí, se lo... extraña, ¿o qué? Sí, no, claro, claro. Ajá. Pero de alguna manera, Rocío, te voy a decir algo. Aquí la culpa la tiene Maricruz. ¿Yo? Por no trabajo, ser el hombre que necesitábamos en ese casa. Ese trabajo que era de calle para ella, yo le dije, Maricruz, ese trabajo no te va a convenir. No andes, Maricruz, o sea, vendiendo ni haciendo ni luchando. Y le dije, porque te voy a poner el cuernote. Y le dije, Maricruz, exactamente. ¿Así ese le dijo? Trabajo, sí, claro, porque era de así calle. Nunca me entonces, dijiste. ¿Dónde quedo yo y dónde quedan mis hijas? Nora. No, bueno, ¿qué estás haciendo ahí sentada, Nora? Nora es casada, tiene 4 hijos. ¿Sí? Y su marido, lejos de andarle diciendo, Nora, deja de andar allá en la tele y demás... porque si vas, te voy a poner el cuerno. ¿Qué te dice? ¿Te apoya? Claro, cuida a los niños. Claro, claro. Ahorita está con ellos. Y escucha, Rocío, o sea, su apoyo era no vayas a trabajar, pero tampoco hay dinero.
Pero sí, se lo daba yo. Sí, pero que, yo siempre dije Maricruz, o sea, oigan, se lo dije. Fernando, sí, ¿hace cuánto ustedes tenían esta relación? Tenemos 20 años de casados. No, yo digo con Elsa. Un año. Un año. Un año. Un año. O sea que 7 meses después lo cacharon. Sí, Maricruz me cachó precisamente viendo. Si no, ahí seguirían. Seguiremos, pero es que mira, la verdad, insisto, cállate, yo le dije, Fernando, de verdad, no, no digas pero es más que yo tonteras. Te dije, Maricruz, que ese trabajo te iba a absorber mucho porque era trabajo de calle. Pero necesitamos dinero. Ajá, necesitamos dinero. Ajá. ¿Okay? Entonces, ¿dónde quedo yo? ¿Pero dónde quedo yo, Rocío, y dónde quedan mis hijas? ¿Dónde quedan las niñas? Por eso, ¿dónde quedan por las eso, niñas? Por eso, yo las cuidaba. Por eso te Fernando, además, ¿quién se fijó en quién? Tú. ¿Elsa en Fernando o Fernando en Elsa o los dos? No, Elsa se fijó en mí. Además, Rocío, esto de que llega. ¿Qué hacía? Ajá, la metí hasta mi casa. Y no conforme con eso, llega hasta la recámara, la metía. ¿Pero qué hacía? ¿Qué hacía Elsa para que se fijara? Ah, pues porque dice, no, Fernando, me gusta, yo soy de aquí me quedo. Lo consentía, le hacía lo que le gustaba. No, sí, ah, pero fíjate, no, o sea, sí, hasta ese, no hasta ese grado, veíamos hasta ese grado, la metí hasta la recámara. No, sí. Ajá. Sí, o sea que quien se meta a tu recámara ya. Te echaste. Pues o sea, te la echas al plato. Pues se dio la oportunidad, Rocío, se dio. Ajá. ¿Se dio? Se dio, no, se dio esa aventura. Dar, pero sabe, dije, Elsa, que yo no siento nada por ella. Fue una simple aventura sexual. ¿Te gusta Elsa? No. Simplemente fue una aventura nada más. ¿Ah, sí? Fernando. Fue una aventura. Esto es a lo que me refiero. Es que, en verdad, fue una aventura pena me das. Ni amor, ¿qué tratas así a alguien que siempre nos estuvo apoyando? Marilo, Marilo, pena te debería de dar la situación que está sucediendo en tu casa porque, a ver, ni Fernando... Es la única que piensa, ¿eh? De todos. Tiene, tuvo por qué haber faltado al respeto y tampoco Elsa. Perdóname mi vida. Si tienes amigas, esto... Es el claro ejemplo de lo que no es una amistad. Tengo que hacer una pausa comercial y Nora está así, mira, que ya le he visto que quiere reaccionar y hablar y David ni se diga, así con toda la posa de licenciado que tiene, necesita hablar y explayarse. Después de la pausa comercial, pues vamos a ver en qué va a terminar esta historia, ¿no? ¿Usted cómo cree que vaya a terminar? ¿Se arreglarán Fernando y Maricruz, regresará a la casa o Marilu va a regresar a la casa, va a ser apoyada por la mamá? Elsa, ¿qué va a pasar? ¿Va a continuar con Fernando o con el marido? Que dicen que pues que ya no. Oiga, y el dinero, hay una lana ahí que mire, por nadie termino el programa y se me va. Voy y vengo después de la pausa y ahí está. Código QR. Gracias. Qué lástima me da porque yo no voy a regresar contigo. Qué lástima.